Buenas tardes, jóvenes. Como ya vieron, son las medidas de tendencia central. Espero que estuvo fácil esto. Yo ya lo hice. Aquí está. Como ustedes pueden ver, yo lo pasé a una hoja. Las horas que son los 30 usuarios en redes sociales, como ya venía en orden, nada más lo transcribí. Y la primera, que es la media aritmética, sumé todo, me dio 312 y lo dividí entre 30 y me salió a 10.4. La segunda, como si puedes ver, estuve eliminando y me quedaron estos dos datos centrales, que es 7. Sumo 7 más 7, me da 14. Lo divido entre 2, ¿por qué? Porque sumé 2 y me da 7. Entonces la mediana es 7. Y la moda son 2, que es 5 y 10, que son los que más se repiten. 5, 6 veces el 5 y 6 veces el 10. El segundo problema me habla de 6 niños que entrevistaron, 6 de 6 años y 6 de 13 años, sobre los hábitos de televisión. Ya vienen ordenados también. Solamente transcribí y sumé, porque nada más me pide la media aritmética. Sumes, me da 120, dividido entre 6, me da 20. Acá también me da el mismo dato. Sumo, divido y me da 20. 120 entre 6 me da 20. Estos son los resultados que tienen que haber obtenido, chicos. Recuerden, cuando me queden dos datos centrales, se suman ellos dos y se dividen entre los dos. No hay que hacer otra cosa. Y si me quedan dos que aparecen, que se repiten las mismas veces, los pongo los dos, chicos. Aquí deben que poner cada uno su respuesta. Justificar, dice, ¿consideras que el promedio en horas de los usuarios sea representativo con relación de los datos? O sea, el promedio que me salió es el que representa a todos los usuarios. Cada uno va a poner su respuesta, sí, por qué y no por qué. Gracias.